Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo una nueva sección, por así decirlo, un nuevo vídeo en el que os voy a hacer una review, pero a la vez voy a probar en mi piel ciertos productos de maquillaje. Bueno, en este vídeo os voy a probar productos de Viva la Diva. Son productos de venta en perfumerías Primor. Tienen un packaging súper chulo y la verdad es que la calidad del producto me ha sorprendido para bien. Pensaba que por ser una marca, bueno, medianamente low cost, tampoco es que sea súper barata, pero tampoco es súper cara. A lo mejor una paleta pues te puede valer 16, 15, aproximadamente por ahí. La primera que os voy a enseñar es la paleta de contorno. Está súper chula. Viene dentro un espejito y vienen todos estos colores. Vienen dos polvos más oscuros. Vienen dos polvos más oscuros que serían, en este caso, los bronceadores para contorno. Un iluminador más champán. Bueno, más rosado. Un iluminador dorado. Unos polvos vainilla y un colorete. La pigmentación es la leche. Está muy bien. La verdad, a mí me pigmenta muy bien la paleta. Y ahora vamos a ver qué tal funcionan en la piel. Voy a coger uno de los tonos marroncitos y me lo voy a poner en la parte baja del pómulo para marcar el hueso. Y con él simplemente apoyo la brochita y ya pigmenta bastante. Voy a aplicar el iluminador Cupcake, se llama, en la parte alta. Es súper bonito, no sé si lo notáis en la piel, que te deja una especie de halo de luz. Me encanta. Voy a aplicar el colorete de esa paleta porque también tengo esta otra que se llama Dream Cheek y es esta preciosidad de aquí. Es muy bonita y viene, si no me equivoco, 6 coloretes, aunque en realidad son 4 coloretes y 2 iluminadores maravillosos. Los iluminadores son de verdad, bueno, aquí tenéis un colorete e iluminadores, que me lo voy a poner aquí para que lo veáis más o menos. Pero fijaos, wow, o sea, qué pigmentación tiene. Y voy a aplicar un poco de colorete. Vamos, nada más voy a apoyar el pincel porque me da miedo. Este vídeo, como veis, es muy express y el siguiente producto que voy a poner a prueba es este, es una paleta, se llama Metal Eyeshadows y esta paleta me ha enamorado, de hecho va a viajar conmigo este verano y vamos, vaya donde vaya, va a ir conmigo la paleta. Es así y vienen un montón de sombras, pero todas son metálicas, prácticamente todas, no, todas. Y me gustan mogollón las sombras metálicas porque pigmentan una barbaridad, ¿vale? Os voy a hacer swatch, por ejemplo, de estos tres colores. O sea, fijaos qué pigmentación. También vienen tonos negros más oscuros. Qué bonita es esta de aquí. Y la verdad es que pigmentan requete bien. Voy a ponerlas a prueba en el párpado. Siempre voy a aplicar un tono azul un poquito más oscuro. Tono marroncito voy a marcar la cuenca para crear profundidad. Se trabajan súper bien estas sombras y de verdad parecen en crema el tacto que tienen. Y voy a aplicar a toquecitos una sombra azul muy clarita en el párpado. Como veis, la paleta pigmenta muy bien. Bueno, el último producto, quizá el único que, pues por así decir, no me ha terminado de gustar, quizá no sé usarlo bien o no es algo que a mí me guste mucho, es este producto que se supone que es contorno, colorete e iluminador todo en uno, ¿vale?
su funcionamiento es el siguiente. Sacamos un poquito de la barra y hacemos una línea, ¿vale? Y con ayuda de una brocha lo difuminamos. Y este sería el acabado. Dejo un acabado empolvado, que la verdad es que está muy bien. Pero no sé, a mí no me termina de convencer. Es verdad que lo veo muy útil para a lo mejor llevarlo en el bolso y de repente pues retocarte, o en verano que hace más calor, aplicarlo encima de nuestra crema habitual para tener un poquito de color, me gusta. Pero creo que, con diferencia con lo que me quedo, es con la paleta de sombras, fantástica, y con la paleta de contorno. Espero que os haya gustado mi super mini vídeo rápido. No sé si conocéis algún producto de la marca, si es así dejármelo abajo y comentarme para ver si me llama la atención probar algo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, os mando un super besazo y hasta pronto. ¡Chao!